Bueno, señores, el día lunes llegó. Yo te diría que ese pollito, ¿no? Porque ya hay muchos pollos. Ese cochinillo que todos queríamos saborearnos. Sí. Marcelo Tinelli. Llegó Marcelo a la televisión. Más lindo que nunca, sí, como canchero. Un Cabernet Sauvignon. Linda apertura con muchas de las cosas en vivo. Muchas, chicos. No mientan, no que fue todo en vivo. No muchas. Sí. Bueno, pero tampoco mostremos los hilos de la marioneta, chicos. Mi amor, lo voy a contar todo ahora cuando vuelva. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Señor director, vamos. Felicitaciones. Pico de 29, casi 30. ¿Cómo viviste este primer programa, Marce? Bueno, más allá del rating, yo me divertí mucho. Lo pasamos muy bien. Es una nueva casa. Hay que estar acostumbrándose a todo desde un primer momento. Pero me sentí, la verdad, que muy cómodo, muy bien, con amigos, con el Chueco, con todas las autoridades del canal acá. Y qué sé yo, me parece un programa muy divertido y con números por ahí que cuestan hoy en la tele. Así que hay que valorar eso. Está muy bueno y agradecerle a la gente. ¿Fue un debut distinto a los otros? Sí, bueno, después de 13 años en Ideas del Sur, después de 13 años en Ideas del Sur, cuesta estar en otra casa, pero creo que este es el estudio. El primer día que vine acá y le dije a los hermanos Monzoncillo, algún día me gustaría hacer el programa desde acá, creo que se cumplió ese sueño, que era hacerlo de, para mí, el mejor programa que tiene hoy la ciudad, el mejor estudio que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, así que me sentí muy cómodo. ¿Fue la mejor apertura, Marcelo, de los últimos años? Fue muy buena la apertura, decir la mejor, no sé, qué sé yo, siempre uno como productor, lo tengo que ver bien ahora, lo tengo que ver bien en esta noche, me voy a quedar hasta tarde mirando el programa y analizando cada uno. Yo lo que vi en la tele estaba muy bien. Seguramente hubiera agregado o sacado cosas, pero te la voy a decir mañana o se lo voy a decir mañana a los productores cuando hagamos la reunión de producción. Yo me quedé muy, pero muy contento. Lo que pasa es que, bueno, estamos hablando también de números que en otros momentos ya no estaban. O sea, el año pasado mismo, y yo lo vengo diciendo, nada de todo lo que han sido los números este año y lo que son números de la tele. Pero estamos muy, pero muy contentos, casi el 70% de share, y no hay más que eso. Y está, lo tenemos acá. Hay un montón de competencia que tiene la televisión abierta y contra eso tenemos que competir. Los móviles es una. Hoy, evidentemente, no es como era antes, que solamente está la tele y toda la familia reunida frente a la tele, sino que está, hay un televisor y en general hay un montón de gente por ahí más joven con otros aparatos que son la tele, como les pasa a cada uno de ustedes. La gente te quiere ver actuando, Marcelo, porque estuviste actuando muy bien, cada año haces mejor. Y en una entrevista dijiste que no descartás por ahí actuar o hacer esta tira chiquita en Showmatch, por ahí una vez por mes, una vez por semana, ¿qué va a pasar? No, tenía ganas yo de hacerlo y creo que lo vamos a hacer una vez cortito, de 6, 7 minutos, una vez por semana, los lunes, por ahí hacer algo chiquitito con algún personaje o haciendo algún sketch. Me gusta, me parece que está bueno y por ahí. ¿Qué sentís vos? A mí me encanta, lo que pasa es que tengo que estar 13, 14 horas por día y bueno, después tengo que venir acá a la productora y son un montón de cosas. ¿Cómo llamó Mirta Legrand para contar cómo se había visto? Cómo no vi el teléfono, estuve ahí charlando con los productores un poquito en el camarín, pero seguramente Mirta me va a llamar y lo único que me había pedido, sí, por favor, que no cortara la escena, así que duró los 7 minutos que hicimos la escena. Además, me encanta porque no, para mí, primero tener la Mirta, quiero decirle, yo no sé si ustedes se dan cuenta el logro de producción. Que Mirta actúe, pues no actúa en ningún lado, y ya tener la Mirta me parece un sueño, es un logro maravilloso de producción. Segundo, cuando uno le viene con un guión a Mirta Legrand, lo primero que te dice es gracias. Bien, pero bueno, lo vamos a armar acá y ella te va llevando y bueno, es así y es un sueño tenerla a ella y me parece muy, pero muy graciosa. Y todas las cosas que ha dicho me pareció muy interesante. ¿Qué grabar ahora en estos con Macri? Me gustaría hacer ahora. Sí. ¿Hablando ya? No, pero me gustaría viajar y grabar con Messi. Por ejemplo, bueno. Lo pensamos también. Lo que pasa es que si voy a ir a Barcelona está terminando el campeonato y por ahí no se puede, pero hay que ver. Y justo Leo se casa, ahora viene a Rosario. Ya lo estuvimos viendo el 30 de junio que vamos a estar ahí en el casamiento, así que por ahí, Marcelo, lo hago acá directamente. ¿Lo chicaneaste un poco a Suárez? Por el tema de la sí, yo no sabía hasta dónde, como era, iba sin guión ahí, entonces yo digo, ¿hasta dónde voy? No sé qué decir, qué sé yo, digo, a ver si meto la pata, meto la gamba, no sé. ¿Cristina estaba guionado o al lado? No. O sea, ¿vos se largó solo? No, nada, 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 no, no, nada. Él, Martín tiene algo que conmigo desde hace muchos años, me dice, flaco, vos quedate tranquilo, olvídate, me pegó un gaste como no me gastó nadie, fue tremendo en un momento, pero a mí me gusta el humor de Martín y lo festejo siempre. Y lo que quiero valorar, ya que están todos los medios ahora, es agradecerle a Martín, que no pude decírselo en el aire, se lo quiero decir ahora, que después de no haber hecho la función anoche por estar con 41 grados de fiebre, vino hoy y se prestó a hacer el personaje, eso lo valoro mucho. Sí, realmente
realmente es para valorar. Yo lo escuchaba, bueno, vi toda la apertura, claro, y veía el esfuerzo de Bossi, porque, bueno, cuando se tiene fiebre, sobre todo, es muy difícil. Uno puede estar congestionado, con tos, pero la fiebre te mata, y más en los estudios con las luces y todo. Primera mentira. A mí me encanta, ¿no?, que haya vuelto Tinelli, porque te digo, es, con todos consideramos que es el número uno. Se nutre en todos los programas. Nos nutrimos, es un ida y vuelta, sí, Teto. Sí. Pero la primera mentira es cuando dijo, lo sé por gente allegada a él, que toda la vida soñó en realizar el programa desde la corte. Sé, no por tu la boca, corte es por el tu estudio. Gente, nuevo. Que hubieras quedado, hubieras deseado quedarte en Ideas del Sur, en la calle Olleros, pero bueno, esas cosas de conveniencias, de empresas, hizo que se fue a la corte. ¿Vos querés que él salga y diga? No, que lo omita eso. Estoy triste de... Y no, pero que omita, no, que no diga, que no, diga, pero... mira, hubiera preferido quedar en Ideas. No, que me diga, que me haga entender, ay, siempre desea hacer el programa desde el... Y pero estudio, eso es marketing, mi querido Rinaldi, mi amor, que no me mienta. Me extraña, usted me no te miente. Me miente. Él siempre va para adelante. Y lo que él hace en ese momento es lo es mentir. Mejor. En ese caso, para mentir. Él es lo mejor. Es se mentir, lo gracias. Incómodo en el estudio. Es un estudio diferente, el jurado está en otro lado y él se lo veía medio incómodo. Hasta que hasta bueno, el día de hoy está diciendo que está incómodo con el jurado. ¿Cómo? ¿En un rincón? El programa de Mirta Legrand ahora, es una cosita chiquitita, sí. Estamos hablando de Mirta. Pero eso estamos hablando de Mirta. Pero a eso voy, no se queja. Él se queja, se quejó al aire, no lo viste los cuatro programas. Mirta se quejó en tres de los cuatro programas de que él se siente más cómodo con el jurado a su derecha y no a su izquierda. Míralo entonces. Lo vi bien último. En vez de defender lo indefendible. ¿Quieres que lo cambie en el último? Ah, bueno, porque entonces los primeros eran buenos. Y Mirta, cuando no le gusta, lo dice al aire. Lo ha dicho varias veces. Claro, chicos, va. Yo no tengo nada que decir porque cada año es más grande el estudio. Nunca voy a estar de acuerdo con Rinaldi. Vamos a la segunda parte. Contanos para Córdoba, ¿por qué Ulises Bueno hoy acá tenía que estar? Porque Ulises, a mí me hubiera gustado que estuviera también bailando. Me parece que es muy bueno lo de Ulises, lo admiro mucho como artista y hubiera estado genial. Así que por lo menos lo tuvimos en la apertura. Es un tipo muy, muy capo. Marcelo, ¿cómo te vio? ¿Te quedaste con ganas de algún otro famoso que esté en la pista? Lo dije en la nota previa, que a mí hubiera gustado. Todavía no está cerrada la lista del bailando. De hecho, nosotros tenemos dos personas no famosas y hay una elegida y hay otras cuatro que están ahí luchando por ser la segunda. Pero luchando no por ella, sino por nosotros, por ver cuál es la que nos puede dar más. Pero dije que había dos personas que me hubiera gustado tenerlas. Una de Nicole Neumann, que no descarto que en algún momento pueda, cuando pase este tema, pueda venir. Pensá que esta primera ronda del Bailando que arranca mañana va a terminar casi dentro de un mes, así que todavía podemos incorporar. Y después otra persona que me hubiera encantado es Rocío Oliva, que nos dijo que no, pero por ahí ahora que está acá otra vez que volvió, le puede ser. ¿Ella dijo que no? Ella dijo que no, sí, sí, en un momento había dicho que sí. Y en un, no. Marcel, ¿te dolió todo lo que pasó? ¿Te dolió todo lo que pasó con el mole y todo esto de cargo de documentos que se vienen ahora? ¿Cómo lo vivís? No, cada uno es libre, libre de hacer lo que le parezca. Yo lo que siempre digo, tengo un gran cariño por la mujer. Me da pena por él, porque en su momento cuando lo habíamos convocado a la producción, le pregunté a los productores si realmente había mostrado un arrepentimiento. Nosotros el año pasado hicimos campaña justamente por los galgos. Mi hija trabaja en una agrupación galgo argentina. El año pasado estuvo Anita Martínez acá. Él reconoció públicamente que nunca había maltratado un animal. Pero me parecía bueno que después de la ley que salió en noviembre en el Congreso hubiera un arrepentimiento por lo menos de eso. Cuando vi que no había un arrepentimiento, pero lo que más me sorprendió a mí también, como que había algo que le había quedado conmigo y me dijo, voy a venir al piso y quiero hablar cara a cara. Y yo, la verdad, me gusta invitar, esta es mi casa, y me gusta invitar la gente con la que me puedo sentir bien y cómodo. Y cuando lo sentí así, dije, bueno, por ahí el día de mañana está más tranquilo y lo invitamos al otro año. ¿Cómo te sientes con la tigresa del Perú? Es un personaje de internet donde es un poco la competencia de los celulares, de los móviles. Sí, a mí la tigresa me parece que excede lo que es un personaje de YouTube o un personaje de internet. A mí la tigresa me encanta y de que venía con Wendy Zulka, que la teníamos para cantar acá, me parece maravilloso, me parece muy gracioso, y una persona se puede reír de ella misma, también es muy importante. Y yo seguí el casamiento todo, el casamiento inca que hizo, así que mis hijos la aman. Entonces dije que en algún momento me parecía que era importante y lindo tenerla. Ojalá que pueda cumplir con el baile, es una persona de 71 años.
y creo que lo puedo hacer. Marcelo, ¿vas a seguir en la tele? Porque vos dijiste que por ahí querías hacer política. Tenemos un Marcelo Hugo Tinelli en la tele por mucho tiempo más. Ojalá que sea por muchos años. Yo lo que me preguntaron es si iba a hacer política, dije no lo descartaba. A partir de ahí yo estoy con la tele, tengo contrato a fin de año y por ahora voy a seguir y no estoy moviéndome en nada para hacer política, sino que dije no lo descarto. Yo todo lo que pueda hacer para colaborar con la gente, para ayudar a mejorar la calidad de la vida de la gente, me encanta. Y de hecho tengo una fundación, colaboro con un montón de personas, algunas en forma privada, otras en forma pública, pero no lo descarto, lo sigo diciendo. Se habla de vos en la presidencia, Marcelo, ¿cómo lo ves a eso? Siempre se habla de vos en la presidencia de la nación, ¿cómo lo ves? Yo no descarto la política, después en el lugar que a uno le toque, si es que algún día llego a la política también, porque mientras tanto yo creo que uno se tiene que capacitar, tiene que trabajar, tiene que aprender un montón de cosas. No, yo no me voy a poner a opinar de política, lo dije en todos los reportajes que dije, no quiero hablar de política, lo que sí digo que me gustaría a mí trabajar a futuro. Me parece que cualquier argentino le gustaría ser presidente de la Argentina, pero yo hoy no descarto entrar en política algún día. Marcelo. ¿Freddy va a ser de Macri? Sí, Freddy, el primer personaje que hace, va a debutar haciendo Mauricio Macri. Así que ya está armado y creo que el segundo puede ser Daniel Scioli. Se los vio muy bien con Guillermina recién en el programa. ¿Qué te dijo después del programa? No, estaba muy contenta. A mí me encantó que actuara. Yo cuando veía la actuación de Guillermina me hubiera a mí gustado jugar. A ella la vi muy bien, es muy sólida actoralmente, pero a mí me hubiera gustado jugar un poco más un libidinoso, un baboso con ella, un poquito más. Cuando lo vi grabado ya estaba ahí como que fue medio como que me comí una cagada pedo de ella todo el tiempo, de la doctora, me hubiera gustado un poquito más, pero me encanta que esté y ella le gusta mucho el programa y me ve y corrige cosas permanentemente y está bueno. Marcelo, ¿cómo ves a Franco Massini? Divino. A mí Franco Massini lo he visto pocas veces, pero me parece un divino. Lo veo. Yo a Franco lo conozco hace bastante. Acordate que ha venido acá al programa. No. Muy bien. Gracias, Marce. Muy amable. Me río porque hay tantas cosas en común. Nuestros hijos que están en casa después nos retan. ¿Por qué cuando decimos que es? Está claro, porque dijiste esto del otro. A mí me pareció, como persona que estoy en la televisión durante tantos años y sé lo que es producir y el esfuerzo, que me pareció una apertura muy impresionante, muy linda, un poquito larga, pero muy linda. A ver, a nivel producción no se puede negar, porque si bien no es todo en vivo, como bien dijo Rinaldi, dijeron que iba a ser todo en vivo, no era, pero hay que estar sincronizando todos los momentos en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y que salga todo redondito. Ahora, vuelve a ser lo mismo que antes, un montón de ideas pegadas que no tienen ningún igual, perdón, Nancy, el doblaje no me gusta a mí, esto de apertura. El tema de la apertura musical. Nosotros a lo mejor que estamos acostumbrados y tenemos la posibilidad de ir a ver espectáculos, estamos acostumbrados, nos cansa. Pero hay un montón de gente que no puede ir a ver Mahatma o no puede ir a ver el Cirque du Soleil. Y de repente él le da la posibilidad, obviamente, acotado y todo pegado, es un poco a lo mejor una ensalada. Es un muestrario de espectáculos. Tetus, te escucho, Tetus. No, lo que quería decir es que, digo, a ver, si nosotros hablamos de producción integral, no hay otra. No, porque esto, esta apertura, lo que uno ve, la pantalla gigante, todo lo que se produce. Igual no es showmatches, son showmatches del bailando. Que de hecho, yo lo voy a decir con todo respeto, lo dije una vez y alguien se enojó. Yo dije que desde que apareció Tinelli, desde que aparecieron las maquilladoras y todo, los Midachi parecen una fiesta de fin de curso. Porque todos los maquillajes y todas las cosas son tal cual. Claro. Entonces digo, la producción integral de Videobatch es de Showmatch, es impresionante. Sí, es única. Y eso es única. Nadie lo puede discutir. Creo que no está. Tendría que ser la única en el rubro, porque yo no veo otra cosa que lo tenga que ver pasa con esto. Que, por ejemplo, cuando nosotros, ahora que yo formo parte de Aptra, producción integral, también, corregime si me equivoco, vos también, me parece que suman el espectáculo de Tinelli, el gran programa de Tinelli, y también me parece que está, por ejemplo, Periodismo para Todos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque en producción integral, en el tema periodístico, es un gran programa. Está integrado. Muchas veces han ganado novelas, ¿no es cierto? Pero perdón, aparte, Showmatch espectacular. Showmatch es un especial ese, porque durante el año no tiene nada que ver con ese programa. No. Durante el año es el bailando, es como que nosotros el día de mañana traigamos a los Rolling Stones acá a hacer un show de 2 horas, pero no va a ser Implacable. Nada más. Pero el mismo bailando tiene el que va a cantar, al que lo caracterizan, los políticos que vienen, o sea,